D'acord. Primer, aprovar el projecte de pressupost de l'Ajuntament per a 2012 d'acord amb el següent format. 1. Pressupost ordinari Ajuntament de Calvià. Despeses, operacions corrents, 64.725.779,51. B. Operacions de capital, 12.330.220,49. Total despeses, 77.056.000 euros. Ingressos, operacions corrents, 76.316.000. Operacions de capital, 740.000. Total ingressos, 77.056.000. 2. Pressupost de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques. Si les parece bien, de los organismos autónomos, daré el importe global del presupuesto. IMEP, total, 5.647.082,46. 3. Pressupost Calvià 2000. Total, 30.430.457,57. Pressupost de la Llar de Calvià. Total, 2.453.415. Pressupost consolidat. Despeses, operacions corrents, 82.318.163,10. B, operacions de capital, 17.210.127,41. Total despeses, 99.528.290,51. Ingressos, operacions corrents, 96.395.194,48. Operacions de capital, 3.133.096,03. Total ingressos, 99.528.290,51 euros. Segon, aprovar les bases d'execució que desenvolupen els anteriors pressupostos. Tercer, aprovar la relació de llocs de treball que compren tots els llocs de treball del personal funcionari, del personal laboral i del personal funcionari d'ocupació eventual. Quart, exposar al públic durant 15 dies hàbils l'aprovació inicial del present acord mitjançant la publicació de l'anunci del BOIP. El pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant el període d'exposició pública no es formulessin al·legacions al respecte. I cinquè, autoritzar la tinent de la competent en matèria d'hisenda i pressupost per a dur a terme totes les modificacions pressupostàries necessàries en cas de reorganitzacions administratives. Moltes gràcies, senyor secretari. Senyora Tugores. Sí, hoy presentamos el presupuesto municipal para el ejercicio 2012, resultado de un duro esfuerzo realizado por todas las áreas y entidades vinculadas a este ayuntamiento ante la difícil situación económica por la que estamos atravesando. Situación que nos ha obligado a hacer frente a un déficit de más de 12 millones de euros, por lo que hemos tenido que tomar determinadas decisiones que conllevan a poner en funcionamiento una serie de medidas de austeridad, las cuales hemos intentado, por encima de todo, que no se viera afectado el ciudadano, que no se procedieran a despidos y mantendremos los mismos servicios a la vez que no aumentaremos los impuestos. A todo ello les recuerdo la congelación del IBI, que supone que se dejarán de ingresar en los 4 años 30 millones de euros en este ayuntamiento, lo que ha supuesto una dificultad más a la hora de la elaboración del presupuesto. El presupuesto para el año que viene ascenderá a 77.056.000 euros frente a los 99.761.000 euros con los que se contó en el año 2011, lo que supone una reducción porcentual del 22,76%. Destaco que, a pesar del esfuerzo realizado en todos los departamentos municipales, el montante económico destinado a bienestar social aumentará este año un 18,68%, pasando de 1.609.000 euros a 1.910.000 previstos para este año, y mantendremos los mismos niveles en el capítulo de Seguridad Ciudadana. Ahora voy a pasar a analizar de carácter general los presupuestos del Ayuntamiento, los capítulos de ingresos. En el capítulo 1, impuestos indirectos, se refleja una subida del 3,11%. Y quiero destacar y señalizar que este incremento no tiene nada que ver con un incremento en el impuesto, sobre la IBI rústica, que es el que da el incremento con un 41,35%, sino que es el número de altas que por este concepto se han tomado como referencia en base al histórico del ejercicio 2009, 2010 y 2011. Quiero que quede bien claro este punto, que en impuestos directos, a pesar de la subida, no se ha modificado el impuesto sigue estando intacto y lo único que nos hemos basado son en los históricos de los años 2009, 10 y 11. El capítulo 2, los impuestos indirectos, disminuye un 52,34% relacionado directamente con el descenso de la recaudación del impuesto de construcciones. En el capítulo 3, tasas y otros ingresos, tenemos un descenso del 67,14%. En el capítulo 4, transferencias corrientes, disminuye un 6,7%.
Aquí tengo que hacer señal en la disminución en la participación de los tributos del Estado, ya que en los ejercicios anteriores, el 2008 y 2009, el Gobierno de Zapatero, el Gobierno que ahora finaliza, nos presupuestó mal dándonos de más, por lo cual ahora nos vemos obligados a devolver en 60 meses 1.950.000 euros. En cuanto a la aportación de las comunidades autónomas, nos encontramos pendientes de la apertura de nuevas convocatorias y, referente a las aportaciones del Consejo Insular, destacamos una subida del 25% en el plan de prestaciones básicas e IMAS en menores de riesgo. Un dato a destacar más es que, a partir de este ejercicio, el Consejo nos deja de cobrar los bomberos, que supone un ahorro de 850.000 euros al año. Referente al capítulo 5, de ingresos patrimoniales, la disminución más significativa está directamente relacionada con la eliminación del canon de la parcela C1. Y tengo que destacar nuevos cánones, como el que debatiremos más adelante en relaciones públicas, o el canon de concesión de administración de playas, que serán debatidos en su momento. En cuanto al capítulo 6, inversiones reales, hemos presupuestado 500.000 euros debido a la previsión de venta de solares, basándonos en la existencia de una bolsa de parcelas que rondan los 10 millones de euros, por lo que se prevé como un ingreso mínimo 500.000. En los demás capítulos no hay grandes variaciones a señalar. Referente a los presupuestos, en los capítulos de gastos, voy a analizar las premisas básicas más destacables de cada uno. En el capítulo 1, gastos en personal, disminuye un 6,57%, ya hemos discutido antes las medidas que conllevan a ello. El capítulo 2, en gasto corriente, quizás sea el más significativo, ya que se disminuye un 36,36%. Se ha conseguido gracias a las políticas de contención de gasto y asumiendo servicios que anteriormente realizaban empresas externas, y se han reorganizado otros a través de la optimización de recursos. El montante previsto para el 2012 será de 15.401.000 euros frente a los 24 millones del año pasado. En este capítulo debo destacar la rebaja del 50% que se aplica en los departamentos de comunicación y el aumento de un 17% de servicios sociales. El capítulo 3, pago de interés, disminuye 16,49% al no prever variaciones al alza en los tipos de interés. Capítulo 4, transferencias corrientes, un 40%. Lo más destacable es la disminución del 47% correspondiente a la asignación a la empresa Calvía 2000 de la recaudación de tasas. También por la situación económica actual nos hemos visto obligados a disminuir las aportaciones del Ayuntamiento Layar, que también se debatirá más adelante. Quiero destacar que estas aportaciones no se han hecho antes sin hacer un análisis exhaustivo, tanto de ingresos como de gastos de la IAR, asegurando ante todo que los usuarios sigan recibiendo el mismo servicio que se está dando hasta ahora. En el capítulo 6, en inversiones, reducimos un 38,47%, lo que equivale a una cantidad de 1.200.000 euros. Consideramos que no es el momento de invertir en grandes infraestructuras, sino más bien de potenciar y explotar al máximo las que ya tenemos. Por ello, apostamos ante todo por el mantenimiento y nos hemos limitado exclusivamente a las inversiones que consideramos imprescindibles. Respecto al resto de capítulos, no hay grandes variaciones. Y para finalizar, quiero hacer un análisis, analizando las empresas y organismos municipales independientes. En el caso de la IAR de Calvià, nos encontramos con una reducción del presupuesto de un 20%, que, como se ha comentado anteriormente, es una reducción que se ha hecho estudiando, ante todo, que no disminuya la calidad de servicio y que los usuarios sigan teniendo el mismo nivel de atención. En Calvià 2000 se produce una reducción de un 3,33%. En ICE se reduce un 24%, siendo el capítulo 6 de inversiones el más significativo, destacable con una reducción del 74%, ya que se trasladan todas las inversiones no imprescindibles a ejercicios posteriores, debido a la situación económica actual. IMEP reduce un 15,71%, directamente relacionado con el capítulo 4 de subvenciones, porque se traslada la partida asignada a libros de texto a servicios sociales. En ningún momento se verán afectados los servicios que se están prestando. El IFOC hay una reducción del 58%, que vamos a pasar a discutirla a continuación. Ahora espero poder aclararle las dudas que tenga acerca del presupuesto. Muchas gracias, señor Tubores. Señor Rodríguez. Gracias, señor alcalde. Mire, señor Tubores,
Y señor alcalde y miembros del equipo de gobierno, la situación que tenemos ahora es originada exclusivamente por políticas económicas de 9 presupuestos del Partido Popular en este ayuntamiento. Este es el 9º. La situación que tenemos ahora es originada en gran medida por decisiones muy desafortunadas que nosotros criticamos en su día. Es cierto que muchas corporaciones locales están sufriendo gravemente la crisis económica, pero es cierto además que aquí, en este ayuntamiento, ustedes durante muchos años hicieron gastos desmedidos en personal, gastos desmedidos en gastos corrientes, nueva deuda en estos últimos años, falta de amortización de la deuda contraída, y con todo esto ustedes tienen una situación complicada. Pero esta situación que ustedes tienen complicada y que Calviá tiene complicada es fruto del gobierno de 9 presupuestos del Partido Popular. No podemos pensar que esto nos ha llegado de fuera. No podemos pensar que nos ha llegado exclusivamente de fuera. Ustedes, haciendo oposición en otros ámbitos de administraciones, han echado la culpa exclusivamente a quienes regían las diferentes administraciones cuando eran gobernadas por socialistas. Yo no lo voy a hacer. Yo echaré la culpa en la parte que toca a la crisis económica, porque evidentemente ha de afectar y nos afecta aquí también. Pero no puedo dejar de decir que en este ayuntamiento se ha vendido patrimonio, se ha incrementado la deuda, por lo que ustedes no pueden endeudarse ni un euro más este año. Ustedes, además de vender patrimonio, vendieron la gran empresa de Calviá 2000, con lo que pierden ingresos. Y además usted ha empezado reconociendo que hay un déficit de 12 millones de euros. Pero es que este déficit de 12 millones de euros, y le voy a leer unas frases del acta del pleno del año pasado, de mi antecesor, señor Manchado, decía lo siguiente. Tampoco entendemos la previsión de ingresos que han efectuado relacionada con la parcela C1 de Costa de Emblanes. Sin saber muy bien qué actuaciones se llevarán a cabo en esa parcela, ya saben lo que van a ingresar. 12,2 millones de euros, lo que parece una trampa contable de primera magnitud que les ha servido para cuadrar el presupuesto. Es decir, se han inventado este ingreso para conseguir equilibrio presupuestario, lo que es grave. Esto se lo decíamos el año pasado y ustedes siguieron adelante. Pero no solo se lo decíamos nosotros. Es que la intervención de esta casa les avisaba. En las bases de ejecución del año pasado, la intervención de esta casa les decía: cabe destacar una nueva concesión, la explotación de la parcela C1 por importe de 12.200.000 euros. Se ha de hacer una advertencia en este punto. Este cálculo está hecho sobre un estudio de rendimiento que analiza las propuestas de diferentes usos. Ahora bien, si durante el ejercicio finalizado el proceso de licitación de la concesión no se llegase a esta cantidad, debería tomarse una serie de medidas de reducción del presupuesto de gastos para volver a una situación de equilibrio presupuestario. La intervención de la casa. Y nosotros les advertíamos de estos 12 millones de euros de déficit. Por lo tanto, los culpables hay que buscarlos donde hay que buscarlos. Y las malas decisiones que se han tomado estos años hay que asumirlas ahora. Y nos va a tocar asumirlas a todos, desgraciadamente. Vamos con los presupuestos. Usted, señora Tugores, dice que han rebajado el presupuesto en un 22,76%. Y dice que como hay de ingresos en 2011 99.761.000 y en 2012 77.056.000, esa diferencia de 22 millones supone el 22,76%. Pero no dice que hay presupuestados en 2011 ingresos de 12.900.000 euros por la tasa de basuras, que va a Calviá 2000, que se computan como ingresos y como gastos, y que por lo tanto en el presupuesto actual entendemos que debería desaparecer, como así está. Por lo tanto, no hagan la equiparación directa, sino quiten ustedes los 12.900.000 euros de las tasas de basuras al presupuesto de 2011 y tendrán que la reducción de este año es del 9,82%. No del 22,76. Claro, si yo digo que reduzco un 22,76, después puedo empezar a reducir a la YAR, al IMEP, al ICE, a tal, un 20, un 25%, pero es que la reducción es del 9,82%. Y este presupuesto del 9,82% menos hará que vivir en Calviá sea más caro,
hará que encontrar trabajo sea más difícil y provocará que nuestro turismo no lo tenga nada fácil. Y le voy a explicar por qué. ¿Por qué vivir en Calviá será más caro? A pesar de esa congelación que ustedes han traído del IBI, y aunque reconocen que evidentemente van a recaudar más, van a recaudar un 3,11% más, a pesar de que la tasa se congela, pero van a recaudar más. Va a ser más caro porque hay un subidón en las tasas de basuras importante. Va a ser más caro vivir en Calviá porque ustedes subieron los precios públicos de deportes, porque ustedes pusieron tasas a los precios de educación, porque ustedes suben los impuestos directos, ese 3,11% que le he dicho, y porque suben las tasas un 17,46%, porque no me sirve tampoco que me haga aquí la trampa de ponerme la tasa de basuras. Hombre, no me diga que bajan un 67% las tasas. Quite los 12.900.000 euros y verá que las tasas suben un 17,46%. Eso es lo que van a pagar de más los ciudadanos, solo en tasas. Si quita esos 12.900.000, de 5.010.000 euros presupuestados en tasas en 2011 a 5.885.000 euros. 875.000 euros más que pagarán los ciudadanos en tasas, un 17,46% más. Por lo tanto, va a ser más caro vivir en Calviá, no solo para los residentes, sino para nuestras empresas, nuestros comercios y nuestra actividad complementaria. A ellos también, además de, como ya hicieron, subir las basuras, ustedes traen unas nuevas concesiones administrativas con un evidente afán recaudatorio. Ustedes traen, por fin, una ordenanza de etiqueteros. Y en esa ordenanza de etiqueteros, que siempre hemos reclamado nosotros porque la teníamos y ustedes la quitaron, nos parece muy bien que apliquen una ordenanza de etiqueteros. Pero claro, si antes calculaban multar o ingresos por multas de publicidad dinámica de etiqueteros por 700.000 euros, ahora calculan un ingresos por multas de 475.000, y uno dice, hombre, por la ordenanza reducirá las multas. Pero es que la propia ordenanza de etiqueteros va a suponer un ingreso de 720.000 euros más. Por lo tanto, publicidad dinámica, ingresos de 1.395.000 euros. Si eso no es que vaya a ser más caro también la actividad complementaria de nuestro turismo, pues no sé qué es. Va a ser más caro porque ustedes traen la regulación de el aparcamiento, traen la hora, y hay un ingreso de 54.000 euros. Va a ser más caro para nuestra empresa turística también, porque suben el canon, o prevén un incremento de los canon, de las tasas de las playas, hamacas, sombrillas, velomares, de 430.000 euros más. Por lo tanto, entre etiqueteros, hora y hamacas, 1.200.000 euros nuevos. Por lo tanto, va a ser más caro vivir en Calviá para los residentes y para nuestros empresarios, que además, con estos precios que ustedes calculan de subida de tasas, van a ver cómo van a ser sus negocios menos competitivos. Van a ser menos competitivos porque, por ejemplo, van a subir el 50% las tasas de mesas y sillas de nuestros bares y restaurantes. Va a ser más caro porque ustedes incrementan un 14% lo presupuestado en multas de tráfico, 700.000 euros. Y un capítulo aparte merece, y me gustaría que a ser posible me prestara atención, porque me gustaría que me lo explicara, señora Tugores, es el subidón de las licencias urbanísticas. Yo no entiendo cómo subimos un 71% el ingreso de licencias urbanísticas, entiendo que tiene que haber alguna justificación, pero créame que desconozco cómo prevén subir un 71% las licencias urbanísticas cuando están disminuyendo, yo creo que con buen criterio, en más de la mitad el impuesto de construcciones y obras. No me cuadra. Espero que usted me lo explique. Le he dicho que además de vivir más, de que se va a ser más caro vivir en Calviá, va a ser más difícil encontrar empleo en Calviá. Y va a ser porque nosotros, como administración municipal, tenemos dos instrumentos. Uno, el IFOC, que puede servir para facilitar la empleabilidad de nuestros vecinos y vecinas en paro, para aumentar su formación, para buscar nichos de empleo. Pero ustedes en el IFOC eliminan prácticamente todas las políticas de empleo. Bajan un 61% el presupuesto del IFOC.
casi 1,5 millones de euros menos en el IFOC. Casi 1,5 millones de euros menos. Va a ser más difícil encontrar empleo porque las inversiones reales, como usted reconoce, bajan un 30%. Si invertimos menos, seguramente habrá menos actividad económica también desde la administración municipal. Y va a ser más difícil encontrar empleo porque la empresa turística lo va a tener más complicado. Si nuestra gran empresa es la empresa turística, ¿por qué reducimos un 35% el presupuesto en promoción turística? Si la manera más sencilla de momento para dar trabajo a nuestros vecinos y vecinas es incrementar la temporada turística, ¿cómo reducimos un 35% lo dedicado a promoción turística? ¿Por qué aumentamos los servicios en playas por valor de 430.000 euros? ¿Por qué, si lo más importante es la imagen que estamos dando a nuestros turistas, bajamos la limpieza viaria de Calviá 2000 un 28%? Junte todo eso y verá que nuestro turismo va a ser menos competitivo. Por lo tanto, nuestros vecinos y vecinas tendrán menos posibilidades de obtener trabajo. Además de toda su vida, que recuerdo siempre, que les hicieron a hoteles y actividad complementaria de hasta el 90% y hasta el 195% en las tasas de basuras. Pero es que además de ser más caro y de no generar posibilidades de empleo y de no apostar por nuestra empresa turística, este presupuesto que ustedes nos traen no piensa en las personas que ahora están pasando mal. Acaban de rechazar alegaciones que pedían una bonificación del 50% a los parados de larga duración. Los servicios sociales, aunque usted lo diga, no suben. Los servicios sociales bajan un 0,7%. Y ustedes hacen funambulismo económico con las partidas, las llevan de aquí a allá, de allá a acá, y resulta que cogen, se lo voy a explicar lo más despacito posible, cogen 625.000 euros o 650.000 euros de educación para libros de texto, y de esos 650.000 euros que se cargan en educación para subvención de libros de texto, llevan 126.000 euros a servicios sociales. ¿Eso es subir esa partida de servicios sociales? ¿O es que hemos quitado el 80% de lo que dábamos antes? Ustedes cogen una partida de transporte para personas con discapacidad de 200.000 euros que antes estaba en transporte y se la llevan por valor de 5.000 euros menos, 195.000, a servicios sociales. ¿Eso es subir los presupuestos de servicios sociales? Ahí tiene la subida, señora Tugores. Sume y tendrá la subida. Y da igual que ustedes insistan en prácticas que pensábamos desterradas, prácticas como esta página de publicidad que pagamos entre todos y en la que ustedes dicen que el Ayuntamiento de Calviá reduce su presupuesto un 23%, pero aumenta casi un 20% la partida destinada a bienestar social. Ustedes manipulan, engañan, pero además lo hacen con el dinero de todos, con estas páginas. No piensan en las personas que lo pasan mal, porque va a haber personas que lo pasen mal, que lo están pasando mal, que van a ver cómo esos 650.000 euros de gratuidad en los libros de texto desaparecen. Va a ver cómo hay otras partidas que van a sufrir también recortes serios. Ustedes con todo esto intentan camuflar, maquillar, disimular ese funambulismo que les he dicho yo de partidas presupuestarias arriba y abajo, de manera un poco burda, a mi entender, porque es muy fácil detectarlas. Por lo tanto, no ayudan a encontrar empleo, no estimulan la economía turística, no bajan impuestos porque suben las tasas un más de un 17%, no pagan los libros. Por lo tanto, tenemos aquí un serio problema. Vamos a algunos de los capítulos del presupuesto, si les parece. Educación. En educación, además de eliminar en un 80%, la gratuidad de los libros de texto, en educación además reducen las actividades complementarias de 12.000 euros a cero, reducen las aulas de STIU en un 40%. Ustedes me van a decir o me pueden decir que aumentan las becas en 26.000 euros
y la señora Catalá ya veo que dice que sí, que aumentan las becas en 26.000 euros, pero ponen que aumentan las becas en 26.000 euros porque aquí traen, seguramente, van a traer becarios para los centros de refuerzo educativo y el refuerzo educativo de infantil y primaria, los CRECs y los REIP, que no solo le ponemos precio público para recaudar, calculamos unos 30.000 euros por cada uno de ellos, unos 60.000 euros, sino que además, entre los dos, se van a ahorrar 140.000 euros. Por lo tanto, en educación estamos recortando, evidentemente, ventajas sociales. Escoletas suben un 5% el precio de escoletas, nosotros ya dijimos que nos parecía bien actualizarlas en ese límite, pero bajan hasta 30.000 euros en alimentación a las escoletas. Créanme que ya hay una preocupación, ¿eh? No estoy exagerando, con el tema de la alimentación en las escoletas. Cada año han ido ajustando más este capítulo y este año 30.000 euros menos en alimentación para nuestros más pequeños. Y ustedes además externalizan, que espero que me lo expliquen, el servicio de vacaciones, de atención en las escoletas en julio y agosto, por valor de 122.000 euros. En total, la reducción del presupuesto es de más del 15% y la aportación que hace el ayuntamiento al IMEP es de 555.000 euros menos. Por lo tanto, en educación, mal vamos. En la llar de Calviá, la aportación que hace el ayuntamiento a la llar se reduce un 32%. Pero es que la llar en general va a dedicar un 20% menos a sus residentes. Por lo tanto, reducimos la aportación municipal, la llar reduce su presupuesto un 20% cuando el presupuesto general reduce un 9%, como les he demostrado antes, pero es que ustedes presupuestan un aumento de ingreso por cuotas en la llar de 244.000 euros, es decir, un 43% más que presupuestan que van a pagar los residentes de la llar. Calviá 2000 me dice que baja un 3,33%. Mire, ya le explicaba antes que limpieza viaria bajamos un 28%, clave para nuestra imagen turística. En atención al cliente bajamos un 35%. Pero lo más curioso es que presupuestando comprar 100.000 euros más de lo que se compraba el año pasado, dedicamos 115.000 euros a contratar a 3 personas para encargarse de las compras. Es decir, vamos a gastar más en 3 personas para encargarse de las compras que lo que vamos a comprar de más que el año pasado. Explíquenmelo, explíquenoslo, porque no lo entendemos. En el IFOC, esa reducción del 58%, que yo creo que es del 61%, pero bueno, es igual, es suficientemente grave, como le he dicho antes, que desaparezca el Servicio General de Ocupación, el Taller de Ocupación de Galatzó, la aportación del SOIP a las corporaciones locales. Todo esto que desaparece supone una reducción de 1.490.000 euros en el IFOC. Y cuando discutíamos antes la reducción de los funcionarios, estas partidas estaban allí. Y por lo tanto, a estas personas que estaban en el taller de ocupación de Galatzó o el Servicio General de Ocupación, les han dejado de contratar. Han acabado su contrato y no siguen trabajando. No les han echado, es cierto, pero han acabado su contrato y no siguen trabajando, porque hay una inversión menor. Por lo tanto, contratamos menos también. En ese capítulo 11 que decían, de esos 11 que había en el acuerdo con los funcionarios, bueno, acuerdo, la imposición con los funcionarios, en ese, ahí tenemos también esas personas que antes trabajaban en estas partidas del IFOC, que ahora dejarán de trabajar con nosotros. Por lo tanto, explíqueme cómo, si queremos ayudar a nuestros desempleados, si queremos generar empleabilidad entre nuestros desempleados, ¿cómo lo vamos a hacer con una bajada del 61%? En deportes. Miren, deportes, curiosamente, en los últimos 3 años, el capítulo de personal ha subido un 40%. De manera muy importante. En gran medida, por las decisiones, unas acertadas y otras claramente equivocadas desde nuestro entender, que se han adoptado en esta última legislatura en el ámbito de las instalaciones deportivas.
pero un 40% de subida cuando el presupuesto del ICE se va a reducir, evidentemente, en más de un 11%. Pero con todo y con ello, es que aumentando un 40% el presupuesto de personal, resulta que vamos a dedicar en esos tres años, de 2009 a 2012, 420.000 euros más en externalizar servicios, un 90% más de lo que teníamos en 2009. Un 40% más en contratación directa y un 90% más en externalizar, es decir, en contratar a empresas que nos hagan servicios deportivos. 420.000 euros, no estamos hablando solo de porcentajes, le hablo de cifras reales. Y con todo y con eso, lo que más también nos duele, y ya denunciamos en su día, es que ustedes en subvenciones a clubes deportivos bajan un 45%. Y si hay algo que realmente da vida y es el músculo del tejido social deportivo de Calviá, son sus clubs. Y en este momento, pasar de 204.000 euros del año pasado a 112.000 este año, bajar 45%, es una barbaridad para muchos clubs, que como ya denunciamos, o bien repercutirán en los precios que pagarán los papás para que sus hijos hagan deporte, por lo tanto va a ser más caro ahí también vivir en Calviá, o bien desaparecerán equipos y desaparecerá práctica deportiva, o incluso podrán desaparecer clubs. En subvenciones individuales a deportistas, había 94.000 euros, de los que nos cargamos todas, menos una, de 50.000 que sigue intacta. La subvención por convenio al señor David Busto de 50.000 euros sigue intacta. El resto de deportistas individuales, cero. Con esto no me extraña que el señor Ortega no quisiera la constitución de un Consejo Deportivo Municipal. Enfréntese usted a los clubs a contarle esto que yo le estoy contando. En juventud bajan un 18% de global, pero en programas un 38%. En juventud, en programas de juventud un 38%. Y les hablo de más de 30.000 euros, de 40.000 euros. En cultura, que no lo ha nombrado, desaparecen los trabajos técnicos de cultura. 121.000 euros de cultura, de trabajos técnicos que desaparecen. Y el presupuesto baja un 16,5% en cultura. Un 16,5%. Porque aquí también han hecho un poquito de funambulismo y han traído los 35.000 euros de bibliotecas, por cierto, partida de bibliotecas que sigue congelada y que no hay ni un euro ni para revisión de fondo, ni el club de lectores, ni nada parecido, han traído partida de bibliotecas y la han incluido en cultura para que parezca que baja menos. En patrimonio, ustedes reducen un 55% la inversión en patrimonio. Y en vivienda, inversiones o ayuda a rehabilitación o compra, de 662.000 euros a 280.000, es decir, un 50%. Por lo tanto, para aquellos que quieran comprar una vivienda o tener una opción de encontrarla, va a haber también más dificultades porque va a haber una reducción evidente desde la administración municipal. Y voy terminando ya para decirles, recordarles que en turismo bajamos prácticamente todo lo que se baja en turismo, prácticamente todo lo que se baja del 1.268.000 a 1.160.000 se baja en promoción turística. En los tres o cuatro capítulos de promoción turística se baja un 168.000, un 35%. Es cierto que en las playas van a dedicar algo más de dinero, de 50.000 a 70.000, pero es que las playas nos van a generar mucho dinero, ¿eh? Las playas nos generan muchos ingresos, afortunadamente. ¿Eh? O eso tienen al menos ustedes computado como ingresos. Tienen computado como ingresos 2.460.000 euros por playas, entre concesiones administrativas y concesiones de costas. Hombre, si dedican 73.000 a lo que es nuestra bandera, pues sube, pero podría subir un poco más porque habrá que hacer todavía mucho trabajo. Y por último, en integración internacional, reducen los presupuestos en 85.000 euros y eso que es la primera vez que a nuestros residentes europeos les vamos a cobrar por los cursos de integración lingüística que este ayuntamiento hacía. Con todo esto, créanme que es un presupuesto, insisto, que no ayuda a la actividad económica de Calviá, por lo tanto no ayuda a la creación de empleo máxima urgencia,
que va a resultar o va a hacer que los calvianés paguen más y va a hacer que los calvianés disfruten menos servicios y seguramente, ojalá me equivoque, de peor calidad. Gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez. Señora Tubores. Bueno, señor Rodríguez, ante tantas preguntas, yo también se lo voy a explicar lo más despacito posible para que lo entienda bien. Y vamos a seguir un poco el orden de las preguntas que usted me ha dicho. De todas maneras, debo recalcar que en toda su intervención, después me dirá que no hacen demagogia, yo no digo nada, pero solo destaco que en toda su intervención no ha hecho ni una sola vez mención a la disminución de ingresos de la Administración. Solo ha hecho mención a los recortes que se han tenido que hacer y que estamos haciendo, pero en ningún momento a la reducción de ingresos. Y como he dicho anteriormente, es un presupuesto totalmente adaptado a los ingresos que vamos a tener. Hemos adaptado los gastos a los ingresos. Usted en ningún momento ha hecho mención a todo esto. Ha empezado hablándome de la deuda de este Ayuntamiento de Calviá, que este presupuesto es el resultado de los del gobierno del Partido Popular. Yo simplemente con ello quiero, bueno, y de la parcela C1 también le ha hecho mención. Aquí quiero aclarar dos puntos. En primer lugar, la deuda viva de este ayuntamiento está situado en 51.696.000 euros a día de hoy, de los cuales más de la mitad proceden de la época en que estuvo gobernando el Partido Socialista, más de la mitad. La otra parte de la deuda se refiere a los 41.808.000 euros, que prácticamente es toda de cuando estuvo el gobierno socialista. Por tanto, no nos diga que esta situación es culpa del antiguo gobierno del Partido Popular. Les recuerdo que a día de hoy el ayuntamiento está pagando de deuda 39.000 euros al día, deuda cuyo con el mayor montante económico todavía se refiere a la época socialista. Por tanto, no nos achaque la culpa de la situación de endeudamiento de este ayuntamiento. En cuanto a la parcela C1, como ha dicho usted, es cierto que se presupuestó el año pasado. El año pasado se presupuestó porque había proyectos serios con bases económicas y criterios de profesionales que encontraron que la parcela C1 tendría salida y tendría salida por 12 millones de euros. Entendemos que por la situación económica actual estos proyectos se volvieron atrás y nosotros hemos sabido de que esta parcela iba a quedar sin venderse por el mes de junio, más o menos. Nosotros nos pusimos en contacto con usted, le hemos informado de la situación, sabe que estamos trabajando en buscar nuevas fórmulas para sacar esta parcela, pero lo más sorprendente es que nos hemos reunido con usted, le pusimos al corriente la situación en que estábamos y usted nos comentó que todo es que lo debatiría con su equipo. A día de hoy no se ha vuelto a preocupar más por este tema, pero viene hoy y lo saca y tiene que debatirlo aquí. Cuando, le digo a usted, estamos esperando que nos diga algo, que nos dé su opinión, que se lo termine de comentar a su equipo, y a día de hoy no tenemos ningún conocimiento de que haya dicho nada. En cuanto a los controles de gasto, que usted considera que no están bien, creo que son totalmente reales, son presupuestos reales. Usted nos ha echado en cara que en este presupuesto hemos incluido la tasa de la recaudación de Calviá 2000. Las tasas que realmente ahora recauda la empresa municipal. Bueno, yo creo que le he sido sincera cuando le he explicado, por ejemplo, que en el capítulo 4 de gastos estaba reflejada esta tasa y disminuía. Por tanto, creo que no le he ocultado nada. Yo se lo he comentado porque realmente esta tasa influye en los porcentajes y estoy dando porcentajes reales. Por tanto, creo que hay que incluirla y destaco y vuelvo a remarcar que se lo he comentado, no estamos escondiendo nada. En cuanto a los ingresos directos que usted ha hecho mención y que sigue diciendo que van a subir y que los estamos subiendo, simplemente decirle que lo he dicho anteriormente y creo que no lo ha entendido. Los impuestos directos están, esta subida del 3,11% está totalmente relacionada con IBI rústica. El IBI no sube, simplemente se está haciendo en base a los históricos, porque son presupuestos reales y nos basamos a datos reales, en base a los ejercicios de 2009, 10 y 11. Por tanto, estamos haciendo ajustes a la realidad.
no hay ninguna subida real de un impuesto. Por tanto, no se agarre a que aquí aparece una subida del 3,11% cuando esto no repercute en que ningún ciudadano tenga que pagar un euro más por el recibo del IBI. No lo repita más porque yo pensaba que ya lo había aclarado anteriormente, pero veo que no le había quedado claro. A ver, después, es que me ha dicho, tengo que ir punto por punto, no quiero dejarme nada, y me ha dicho tantas cosas. Vale, respecto a tasas y a otros ingresos. A tasas y otros ingresos, ha vuelto a mencionar el tema de Calviá 2000, es cierto, esta tasa no está aquí, la hemos eliminado, pero también porcentúa en la disminución de este 67%. Si analizamos este capítulo, donde usted parece que se ha preocupado más, todo tiene una explicación totalmente razonable y verá que realmente no se afecta al ciudadano. En primer lugar, la incongruencia de las tasas de licencias urbanísticas, que es del más del 71,20%, le explico que la tasa se paga en el momento de pedir la licencia. Y el impuesto de construcción, que es la reducción que me ha hecho referencia en el capítulo 2, se paga cuando la licencia ya está dada y vienen a recogerla. De aquí que no cuadre la cantidad del capítulo 2 con el capítulo 3, ya que con motivo de la crisis hay muchas licencias que ya no se pasan a recoger. La tasa de licencia urbanística, que la hemos incrementado, bueno, que aparece incrementada un 7,20%, no implica que hayamos subido el incremento de la tasa, simplemente implica que hemos adaptado las cifras reales al presupuesto. No hay ningún incremento de esta tasa. Y le repito, la incongruencia con el capítulo 2 simplemente es porque el impuesto se paga en el momento de venir a recogerla. Y desafortunadamente, en la mayoría de ocasiones, o cada vez con más frecuencia, no vienen a recogerla. Respecto a la ocupación de las terrazas, que dice usted que las tarifas suben un 50%, es muy preocupante que diga que estamos duplicando una tarifa, cuando no se ha modificado la tarifa en ningún momento. Es que me gustaría que usted se documentara, fuera a los servicios jurídicos de aquí o a los servicios económicos, y mirara si realmente se han modificado estas tarifas. Verá que las tarifas no se han modificado ni en un euro. La ocupación de mesas y sillas presupuestadas para el año pasado fue de 24.000 euros, cuando realmente se han recaudado 34.000. Y siguiendo y basándonos en este histórico, hemos presupuestado 36.000 para el año pasado. Esto no implica, vuelvo a repetir, que se hayan subido estas tarifas de terrazas. Otros puntos que usted me ha hecho mención, ya fuera de este capítulo, por ejemplo, en cuanto al tema de los tiqueteros, aparcamiento y el canon de las administraciones de playas, quiero remarcar que el tema de los tiqueteros, bueno, la concesión de relaciones públicas, como sabes, está elaborando una nueva ordenanza que será consensuada con los empresarios y en el día que y también será consensuada con ustedes cuando llegue el momento, y simplemente es una medida para evitar la proliferación desmesurada de tiqueteros en este municipio. Estamos dando licencias progresivas en cuanto a la elaboración de esta ordenanza. Será una ordenanza muy rígida y muy estructurada, de esta manera, para que los empresarios puedan ceñirse a ella y, como he dicho antes, controlar nosotros esta proliferación. Usted me ha dicho que no entendía por qué habíamos presupuestado aquí 720.000 y en las multas 475.000. Las multas disminuyen cuantiosamente respecto al año pasado, pero consideramos que al haber una ordenanza consensuada con los empresarios, evidentemente al incumplirla las sanciones tienen que ser más duras para que se respete y realmente sea efectiva. En cuanto al aparcamiento de hora, como verá, hemos presupuestado 54.000 euros. Consideramos que es una medida que no tiene ningún tipo de afán recaudatorio. Es más, es para dar más agilidad a las primeras líneas turísticas. Es una medida que se está consensuando con vecinos y comercios, y muchos de ellos la han pedido, y también para evitar la confusión con los turistas. Yo creo que por la cantidad que hemos reflejado en el presupuesto, 54.000, no estamos hablando de ningún afán recaudatorio, que está muy lejos esta cantidad de los 260.000 que ustedes presupuestaron en la hora para el año de 2003. Creo que hay un abismo en la recaudación prevista. En cuanto al canon de administración de playas,
nos hemos encontrado en que los concesionarios han propuesto aumentar las actividades de dinamización en las playas. Por ello, por esta propuesta, evidentemente, va a aumentar el canon y el ingreso al ayuntamiento. Por tanto, no tiene nada que ver esta medida en afectación ni en aumento de presión fiscal a los ciudadanos. Es más, creemos que son tres medidas que benefician tanto a los ciudadanos como al Ayuntamiento de Calviá. Y aquí no hay ningún afán recaudatorio. Como le digo, no hemos subido los precios a, las administración de, a, lo, a la concesión administrativa de playas, sino que ellos han propuesto a aumentar la dinamización en ellas. De ahí que venga el aumento de canon y el aumento del ingreso para el Ayuntamiento. A ver, vale. Ahora, si quiere, pasamos a analizar el IFOC. Creo que no me estoy dejando nada. Referente al IFOC. El IFOC, como bien ha dicho usted, tiene una reducción de un 58%, pero quiero señalizar que no se va a que es un presupuesto real, es decir, que no se ha presupuestado nada que conlleve dudas o que en años anteriores no se haya podido materializar. Esta reducción está totalmente ligada con que el IFOC ha sido una institución que a día de hoy ha funcionado prácticamente con proyectos financiados por el gobierno. Financiación que a día de hoy todavía no está clara y estamos esperando nuevas convocatorias. Por ejemplo, este presupuesto está ligado al programa de orientación que ha sido convocado recientemente, lo estamos valorando, pero en el momento de elaboración del presupuesto todavía no estaba convocado, al taller de ocupación del que todavía no existe convocatoria, a las corporaciones locales del que no existe todavía convocatoria. Quiero decir que quiero remarcar de todas maneras que de todos estos proyectos tenemos pendientes de desembolso por parte del Gobierno un total de 929.000 euros correspondientes a los años 2009 y 2010. Y recientemente finalizado el taller de ocupación Galazó, la deuda total del Gobierno con el IFOC es más de 1.200.000 euros. Quiero señalar, y me parece un dato importante, que este año el Ayuntamiento es el que va a soportar el mayor peso de la carga económica del IFOC, con más del 50% de la aportación, debido a que no sabemos las nuevas convocatorias, como he dicho anteriormente, del Gobierno actual, teniendo en cuenta la situación de las arcas que se han encontrado. Aparte de todo ello, vuelvo a remarcar que estamos pendientes de 1.200.000 euros que no hemos recibido. El IFOC, evidentemente, se va a seguir manteniendo como la empresa intermediaria entre el trabajador y el empresario. Va a seguir realizando sus funciones. Y así, por ejemplo, tengo que destacar que se ha duplicado la partida destinada a la formación para desempleados en 180.000 euros. Pero creemos que es hora de que el IFOC deje de depender tanto de proyectos externos y crear nuestros propios proyectos. Es decir, no depender tanto de la financiación externa. Creemos que se debe reconsiderar la política del desempleo que se ha llevado hasta ahora. Y creemos que tenemos que estar apoyando sobre todo a los emprendedores y a las nuevas empresas consolidadas, que son las que realmente van a dar empleo. De allí que, por este motivo, le digo que vamos a seguir trabajando con el IFOC, seguimos apostando por él, y le remarco que es el Ayuntamiento el que asume más del 50% de la financiación este año del IFOC. Y que ya es hora de cambiar estas políticas de desempleo que no están dando el resultado esperado y estamos trabajando en una nueva línea. Respecto a turismo, dice que la reducción en la partida de turismo ha bajado un 35%. De acuerdo, yo le digo que Calviá sigue mimando el turismo ante todo y basta que realmente se analicen las partidas en las que ustedes dicen que hay descuento. Una de las partidas más importantes es en el fomento del turismo, del capítulo 2, en que se eliminan 30.000 euros, que realmente no se eliminan, sino que pasan al capítulo 4, a Fundación Calviá 2004. Se daban 30.000 euros a esta entidad privada que fomenta el turismo de las Baleares, y nosotros hemos considerado que era más importante destinarla directamente al turismo de Calviá. Sin ello, eliminar la opción de que si desde esta fundación, desde esta empresa, el fomento del turismo, hagan actividades
solamente relacionadas con Calvia, no colaboremos con ellas, pero de ahí está la partida, no es que se haya eliminado, simplemente que nos vamos a dedicar exclusivamente a Calvia. En cuanto a otras reducciones que pueda haber destacadas en este capítulo, pues sí, podemos destacar que hay una rebaja del 31% en el Día de Europa, que en el capítulo 4 hay una reducción en el invierno europeo, pero así todos seguimos invirtiendo 180.000 euros. Creo que somos el único municipio que tenemos este proyecto de invierno europeo que está ofreciendo actividades a los turistas con el fin de crear un programa de desestacionalización. Creo que estamos. Y además nos quedamos solos, puesto que el gobierno pasado no nos apoyó en nada y es una cantidad que vamos a asumir en solitario. Y a la vez hemos relacionado mucho el turismo con partidas de ICE, juventud y cultura, porque creemos que tiene que estar relacionado con ellos a través de la Fundación Calvia 2004. Por tanto, yo creo que se queda más que explicado esta reducción en turismo del 35%. Y como veis, seguimos trabajando en proyectos desestacionalizadores y unificamos esfuerzos con ICE, IFOC y cultura. En cuanto a Calvia 2000, me ha dicho que bajamos un 20% en limpieza viaria. Realmente, este 22% que se rebaja en limpieza viaria, nos comprometemos ahora mismo que el servicio no va a bajar porque está directamente relacionado con la reorganización de rutas y la organización de servicios que quedan repartidos de forma más correcta. En cuanto al tanto por ciento de personal que usted me ha dicho en limpieza viaria, simplemente tengo que aclararle que ha habido una reorganización del presupuesto en base a la realidad a sus ejercicios anteriores y una parte importante de recogida se presupuestaba en limpieza viaria. Ahora, al tener mucha más información y control sobre los servicios gracias a una continua mejora respecto a la recopilación de datos, nos hemos ajustado a la realidad. Históricamente se viene colocando el personal sobre el presupuesto y este año lo hemos colocado donde realmente es necesario y de ahí viene este tanto por ciento que ustedes están viendo aquí. Si se fija, la reducción de Calvia 2000 es una reducción de un 3,33%, es una de las reducciones más bajas producidas en todo el presupuesto y ello se ha podido hacer gracias a la adaptación de la tasa al servicio. Si no, hubiera habido un déficit de más de 2 millones de euros. En cuanto a lo que me ha dicho del personal de apoyo técnico, se han contratado una junta de gerencia y una persona en departamento de compras que se han considerado en su día, se consideraron totalmente imprescindibles, que están haciendo un excelentísimo trabajo y que están ayudando muchísimo en la gestión de esta empresa. Les recuerdo que los gastos de confianza de usted, de desgobierno que han dejado ustedes, asustan, están en cifras terroríficas prácticamente y quiero remarcar que nosotros a principio de esta legislatura hemos ahorrado solo en personal de apoyo técnico más de 500.000 de euros en personal. Por tanto, consideramos, como ve, que son personas imprescindibles, si no, no estarían contratadas y remarco el más de 500.000 de euros que hicimos de reducción en personal de apoyo técnico. Respecto a los servicios sociales, bueno, no, seguimos. Respecto al IMEP, que el IMEP también lo ha tocado. Respecto al IMEP, usted que le gusta jugar con el movimiento de partidas de un lado a otro, decirle que el IMEP ha sufrido una reducción de un 15,71%, que si obviamos la partida de los libros de texto, se queda en un 6%, por tanto sigue siendo de las reducciones más bajas que hay en todo el presupuesto. Y los gastos creo que están más que justificados, como pudieron ver en los distintos consejos que han tenido lugar. Por ejemplo, usted me ha hecho mención a actividades complementarias que se reducen. Yo le digo que las actividades complementarias simplemente hemos apostado por los recursos propios. Es decir, si las actividades complementarias se refieren a excursiones que vayan a hacer los niños, pues vamos a llevar a los niños de excursión a Nespuig de Somorisca, que nos va a suponer un coste cero, y a no verlos unas obras arqueológicas en la otra punta de Mallorca. Es decir, es amortización sobre todo de recursos propios. Las escoletas van a mantener el mismo servicio, aparte de que disminuye notablemente los ingresos por la disminución de las ratios. Y no se preocupe que no vamos a dejar a los niños sin comer.
ni va a disminuir la calidad de la comida, como parece que usted ha sugerido. Simplemente se ha revisado el margen de los contratos de catering. Pero sigue siendo de la misma calidad y evidentemente no se preocupe que no van a comer peor. Ahí no está...